Buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a continuar esta semana revisando la unidad temática número 1 en el apartado 1.3, modelos de estudio. Revisaremos la toma de impresión, elaboración de modelos de estudio, socalado, recorte de modelos y lo más importante, el análisis de los modelos montados en el articulador semiajustable. Los modelos de estudio los tomamos con un material dental llamado alginato. La utilización de alginatos en el sector dental para la toma de impresiones es uno de los materiales más antiguos y efectivos aún en uso. En la actualidad los alginatos han ido evolucionando de manera significativa, favoreciendo al odontólogo la realización de impresiones dentales. Para ello se le han ido añadiendo distintos tipos de aditivos que permiten, por ejemplo, el cambio de color, como los alginatos cromáticos, para saber el tiempo de fraguado o cuándo se pueden retirar de la boca u otros avances como la eliminación de polvo en suspensión y la facilidad de aplicaciones y moldeabilidad. Existen diferentes tipos de alginatos. Por ejemplo, tenemos los alginatos de alta estabilidad. Los alginatos correspondientes a esta categoría tienen una elevada elasticidad consiguiendo gran resistencia a la rotura o al desgarre. Tenemos también alginatos de alta elasticidad. Estos alginatos generalmente se usan alrededor de estructuras metálicas, destacables por su alta elasticidad y resistencia a la presión. También tenemos alginatos para ortodoncia, de uso específico para esta especialidad, de fraguado rápido y consistencia firme. Moldeables incluso con la presencia de bracket. Y tenemos también alginatos universales. Fuera de los alginatos específicos, esta clase de alginatos están diseñados para la práctica diaria en la clínica. Independientemente del tipo de alginato que tú manejes, se recomienda que este alginato sea de excelente calidad. La calidad Recuerda, no te da el precio, la calidad de una impresión te la da la manera en que tú manejes este material de impresión. Una buena impresión te la da la calidad del material que uses. Una buena impresión te la da la técnica que tú emplees para realizar dicha impresión. Pero también recuerda que el alginato debe de ser preparado en una proporción exacta en relación polvo líquido, para obtener todas sus propiedades mecánicas. Y la finalidad de una buena impresión es que tú logres una fidelidad en la reproducción de detalles, que se puedan observar todo tejido blando y todo tejido duro. Si tú empleas un material de excelente calidad, si tú tienes tu técnica correcta, aunado a la experiencia que has logrado en estos tres años, y si tú respetas las especificaciones del fabricante, sobre todo en la proporción de polvo líquido tendrás como consecuencia una excelente impresión y si tienes una excelente impresión como consecuencia tendrás un excelente modelo de estudio la elaboración de modelos precisos hecho de las excelentes impresiones con alginato que has tomado Implica mucho más que sólo llenar la impresión con yeso piedra. Después de que se ha recortado el modelo, de que se ha alisado, que está razonablemente seco, el cirujano dentista debe examinarlo críticamente para asegurarse de que es exacto y de que tiene hasta el mínimo detalle y personalmente debe. Desprender cualquier nódulo de yeso que afecte la oclusión. Este modelo de yeso debe de tener las siguientes características. 1. La superficie del modelo debe de ser dura, densa y estar libre de rebabas dejadas por el recortador de modelos. 2. Los modelos deben extenderse en su totalidad para que incluyan todas las áreas disponibles. Las paredes laterales deben ser verticales o reducirse hacia afuera para no tener retenciones. La base debe de ser entre 8 y 10 milímetros de espesor. El espacio para la lengua debe cortarse en plano y quedar liso. No deben hacerse marcas en el modelo excepto para iniciar el estudio de la oclusión. La finalidad de que tú tengas unos excelentes modelos de estudio es que los puedas llevar a un montaje en un articulador semiajustable. Un articulador es un instrumento mecánico que permite relacionar el modelo inferior con respecto al modelo superior y simula los movimientos mandibulares del paciente. Te proporciona relaciones maxilomandibulares estáticas y dinámicas, así como sus efectos sobre la morfología de las caras oclusales y los bordes incisales de las piezas dentarias. De nada sirve tener unos buenos modelos de estudio si los tienes en la mano o los tienes en un articulador de bisagra. Estos modelos de estudio deben de ser montados en un articulador semiajustable con la finalidad de que puedas hacer un análisis de la oclusión y estos modelos de estudio te puedan servir a final de cuentas como un auxiliar de diagnóstico los porta impresiones son presentados por el fabricante en distintos tamaños generalmente pequeño mediano y grande no hay un porta impresiones en el mercado ideal para la toma de una impresión generalmente si existe dudas de la correspondencia individual del porta impresiones es posible medir el maxilar con un compás y luego aplicar este diámetro a los distintos tamaños del porta impresiones hasta encontrar aquella que sea levemente más grande que el maxilar el tamaño del porta impresiones requiere alojar una cantidad de material que asegure una cantidad suficiente de alginato para la correcta toma de tu impresión. Existen en el mercado porta impresiones metálicos tipo rim lock que poseen un reborde metálico en la periferia. Este reborde metálico asegura que el material de impresión quede en posición, incluso en momentos de gran demanda como cuando retiras la impresión de la boca. Los portaimpresiones metálicos también se presentan en diferentes medidas, chico, mediano y grande. No hay un portaimpresiones metálico Ideal para la toma de una impresión. El mismo consejo: puedes hacer uso de un compás, medir el diámetro del maxilar y este diámetro trasladarlo al porta impresiones metálico y elegir el que más se adecue a las necesidades de tu paciente. Existen también en el mercado. Portaimpresiones plásticos de la casa Tipi Ortodontic. Estos portaimpresiones están diseñados para la toma de impresiones en los pacientes sometidos a tratamiento de ortodoncia, con la finalidad de hacer los modelos de estudio. Estos portaimpresiones son ideales porque tienen unos flancos vestibulares más grandes que te permiten tomar un registro a mayor profundidad de tus pacientes si los empleas en prótesis o en rehabilitación. Estos porta impresiones plásticos vienen en cuatro diferentes tamaños codificados por colores: el amarillo, el rosa, el azul y el verde. El amarillo es el más pequeño rosa, tamaño mediano, azul, tamaño grande y el verde, tamaño extra grande. aunque existen en el mercado diferentes porta impresiones, sean plásticos, metálicos, lisos, con ranuras, no existe un porta impresiones ideal. en muchas ocasiones tendrás tú la necesidad de fabricarlos a medida los puedes fabricar con resina acrílica y darte la posibilidad de hacerlos individuales al hacer un porta impresiones individual en resina acrílica tienes la posibilidad de tener un porta impresiones hecho a la medida de tu paciente y poder tomar un registro lo más exacto posible, ya que cuentas con un portaimpresiones ideal. Una vez que has hecho la selección de tu porta impresiones que más se adecue a las necesidades clínicas de tu paciente y has preparado el material de impresión, ya sea a través de un proceso mecánico o de un proceso manual, estás listo para cargar el material de impresión en la cubeta o en el porta impresiones una vez que has colocado el alginato en el porta impresiones recuerda procura no incorporar burbujas o espacios vacíos al interior de la masa de alginato la superficie externa debe de estar lisa y uniforme debes de llevar el porta impresiones a la boca de tu paciente Puedes ayudarte con un espejo a abrir la boca. Centra el porta impresiones en la arcada de tu paciente. Trata de centrar el mango de tu porta impresiones a la línea media del paciente. Una vez que hayas centrado el porta impresiones, ejerce fuerza para que profundices el porta impresiones trata siempre de la presión hacerla en la zona posterior rotándolo hacia la zona anterior para que el alginato fluya hacia las zonas anteriores debe dejar las estructuras a impresionar sumergidas en el alginato trata de que el material del porta impresiones nunca toque los dientes Haz una tracción suave de los labios y las mejillas, lo cual permite impresionar los frenillos y elimina las burbujas del material y puedas tomar una impresión lo más exacta posible. Una vez que has retirado la impresión de alginato de la boca de tu paciente, Tienes que hacer una crítica de la impresión que has tomado. Debes de analizar la impresión obtenida para verificar que cumpla con los objetivos requeridos. Si existen excesos de material, los recortas. La impresión debe de reproducir el área deseada, incluir estructuras dentarias en herida, frenillos y hacia atrás las papilas retromolares en la mandíbula y fositas palatinas en el maxilar superior el material de impresión debe lucir suave liso sin burbujas y sin presencia de nódulos no debe presentar zonas desgarradas o zonas no sustentadas adecuadamente por el porta impresiones. Tienes tú la capacidad de decisión si esa impresión te sirve o, mejor, repite nuevamente el procedimiento. Recuerda: una buena impresión te conduce siempre a un excelente modelo de trabajo. Tienes que ser autocrítico. Una mala impresión te va a conducir a unos malos modelos de diagnóstico. No preguntes si esa impresión que has tomado te sirve. Tú tienes la capacidad de decisión y a través de un análisis de la impresión decide si te sirve, úsala. Y si crees que no es correcta, mejor toma una nueva impresión. Una buena impresión tendrá por consecuencia uno, unos modelos de trabajo correctos. Antes de confeccionar el modelo de yeso, lo debes de limpiar. La impresión se lava con agua y jabón, la cual permite retirar la mucina salival y los restos de sangre, si es que los hubiese. Nuevamente se lava con agua corriente. Ahora recuerda, ten cuidado en tu proceso de lavado. El alginato sufre cambios dimensionales con el exceso de agua. Si lo recuerdas, se llama imbibisis o imbibición, que es el proceso de absorción de agua y te trae como consecuencia distorsión del alginato. Esto es, si un gel tiene poco contenido de agua y tú le colocas Agua a través del proceso de lavado, el material de impresión absorberá esta agua, distorsionándote la calidad de tu impresión. Para la confección del modelo de yeso, se prepara yeso piedra o yeso extra duro. Debes de tener en cuenta la proporción polvo líquido y respetar las indicaciones del fabricante. Debes mezclar con una espátula por un minuto o un minuto y medio en forma vigorosa y cortando el material con el filo de la espátula para generar la mayor cantidad de núcleos de cristalización posible. Luego debes de colocar una pequeña cantidad de yeso en el extremo de la impresión y vibrando se hace deslizar el yeso a lo largo de todos los detalles de ella. Este procedimiento lo repites hasta que la zona de los dientes y la encía queden completamente cubiertos. Una vez que has corrido tu impresión y el yeso ha fraguado, tienes que retirar la impresión y el siguiente paso es la confección del zócalo. El zócalo es una plataforma de yeso que le da solidez estructural y le da altura a tu modelo de estudio. Este zócalo debe de tener una forma pentagonal, con su punta hacia la zona incisiva. Finalmente, el zócalo se recorta en una máquina recortadora de yeso. Se deja una altura que al estar los modelos unidos por la oclusión midan aproximadamente 63 milímetros desde la base del zócalo superior a la base del zócalo inferior. A los zócalos se les hacen guías en forma de B sobre su base para aumentar la retención con la capa de yeso que vas a usar en tu proceso de montaje en el articulador. Recapitulando, la unidad número 1 en el apartado 1.3 hace referencia a la toma de modelos de estudio. Hemos revisado el material con el que tomamos este modelo de estudio. Hemos revisado los porta impresiones que existen en el mercado para tomar el modelo de estudio. Hemos revisado brevemente la técnica para que tomes tu modelo de estudio. Hemos revisado la confección, el vaciado y el recorte del modelo, con la finalidad de que puedas tener unos modelos de estudio correctos que reproduzcan fielmente la anatomía tanto de tejido duro como de tejido blando de tu paciente. Has logrado unos excelentes modelos de estudio. La pregunta es, ¿y ahora qué hago con estos modelos de estudio? De nada sirve tener unos buenos modelos de estudio si no los usas como auxiliar de diagnóstico para poder usar estos modelos de estudio y que te sirvan en la planeación de los casos clínicos de tu paciente, tienes que hacer un montaje en el articulador y poder hacer un análisis funcional de la oclusión. El análisis funcional de la oclusión es la secuencia analítica que debe de seguir el cirujano dentista con la finalidad de evaluar las superficies oclusales de los dientes en el estado en que se relacionan con sus oponentes en estática y en dinámica. Este análisis de la oclusión es generalmente llevado a cabo en modelos de estudio adecuadamente orientados en un articulador semiajustable, con el fin de facilitar su examen en relación céntrica y en relaciones excéntricas.